Disculpen, estaba, no encontraba el archivo, lo he tenido que volver a bajar. Bueno, básicamente este es el ciclo anterior, pero básicamente lo que vamos a hacer normal o igual es la estadística descriptiva unidimensional. Esta sección o esta unidad sí la vamos a tratar igual, ¿no? A ver, en esta primera unidad vamos a ver qué cosa es la estadística, cómo se divide, las definiciones de cómo se divide la estadística, qué cosa es una población, qué son los parámetros, qué son los estadígrafos, los tipos de variable que tenemos, ¿no? Vamos a armar tablas de frecuencia, vamos a ver medidas de posición, vamos a ver media, vamos a ver moda, vamos a ver mediana. También vamos a analizar varianza, desviación estándar, ¿no? Todo eso para el caso de estadística descriptiva unidimensional. Pero también vamos a ver estadística descriptiva bidimensional. Cuando yo hablo de unidimensional, estoy tratando solamente una variable, por ejemplo, edad, ¿no? Y en base a edad, yo saco todo lo que les, todos los conceptos que les he mencionado. Saco desviación estándar, media, moda, etcétera, que poco a poco los vamos a ir viendo para que lo puedan comprender mejor. Y cuando yo hago una estadística descriptiva dimensional, comparo dos variables. Puedo comparar estatura con edad, ¿no? Y las voy a comparar, ¿no? Entonces, al compararlas, yo voy a ver si están relacionadas o no están relacionadas, ¿no? Básicamente eso. Y después vamos a ver, después del examen, vamos a ver probabilidades. Básicamente es la estructura del. Ahora, básicamente la evaluación está brindada por el examen parcial, el examen final y las prácticas calificadas. Según lo que nos han mostrado, aquí se suman las tres notas y se dividen entre tres, ¿no? Igual, independientemente de cómo se llama, de que en este caso cada uno de los conceptos de evaluación tiene el mismo porcentaje, en otras, digamos, en otros cursos de estadística, el promedio lo calculamos diferente. Entonces, vamos a ver si nos confirma el departamento si esto es así o hay algún cambio en la calificación, pero igual vamos a tener nuestra evaluación parcial, nuestra evaluación final y nuestra evaluación continua, que es parte del proceso que yo ya les he mencionado, de la forma en cómo, digamos, llego a la nota de evaluación continua, ¿no? Por otro lado, eso vendría a ser, ¿cómo se llama? El sílabus, y de paso también hemos visto la forma de evaluación, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del curso o qué pretende este curso cuando ustedes terminen? Lo que se desea o se pretende al final del curso es que ustedes manejen los conceptos básicos de estadística sin temor, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en el desarrollo del curso, lo que vamos a hacer son ejemplos sencillos, ¿no? O sea, vamos a revisar datos o bases de datos con una pequeña cantidad de registros. Pero si ustedes saben manejar esa pequeña cantidad de registros, si sobre esa pequeña cantidad de registros yo puedo entender todos los conceptos estadísticos que se pueden aplicar, puedo entender cómo consigo, cómo obtengo todos esos conceptos estadísticos. Entonces, hacer que nuestra base de datos tenga 10 registros o tenga 1000 registros, no va a haber cambio en el procedimiento, no va a haber cambio
en el entendimiento de los resultados. No va a haber problema en el comprender qué valores o cómo interpretar los valores que me brindan las diferentes formas, ¿no? Entonces, la finalidad es eso. Para ello, es muy importante la primera tarea, porque la primera tarea orienta hacia la consecución de esos objetivos que se pretenden. Okay. Eso sería con respecto a la finalidad del curso. Antes de continuar con la segunda parte, yo quisiera saber si es que alguien tiene alguna duda con respecto a la forma de evaluación o los temas en general que se van a tocar. 706. Sí, señorita Asparrín. Profesor, ¿podría mencionar cuáles son los cambios que se han hecho al sílabo, por favor? Básicamente es en el tema de probabilidades. Ok. En el tema de probabilidades vamos a realizar los cambios, que es la segunda parte del ciclo, ¿no? Básicamente eso, o sea, no es que se va a tocar, sino que estamos cambiando, hemos propuesto unos pequeños ajustes en esa parte, ¿no? E incorporar un tema más en la parte estadística, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Pero básicamente hasta el parcial los temas son exactamente los mismos que los ciclos anteriores. No hay cambio. Los cambios se dan en la segunda parte, pero es básicamente dos cambios no importantes, ¿no? O sea, son un cambio de un poco de, adicionar una información que consideramos que es importante, ¿no? Y reestructurar la parte de reordenar la parte de probabilidades, ¿no? Pero no es que se dejen de tocar los temas, ¿no? No sé si es que lo ha comprendido, ¿no? Porque todavía tenemos que esperar la aprobación, ¿no? Entonces, ¿igual se va a ver Bernoulli y el uso de tablas estadísticas? Sí, igualito. Igualito, o sea, a ver, eso sí no va a haber cambio. Ok, lo siguiente es la elección del delegado. ¿Por qué es importante la elección del delegado? Porque tenemos que tener entre ustedes y mi persona alguien que sirva de comunicador, ¿ok? Alguien que pueda concentrar los posibles inconvenientes que puedan aparecer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos que por mi parte, ¿no? Yo se me fue la luz o me hicieron corte de luz o el internet no viene o no tengo internet por ABC motivos, entonces yo me comunico con el delegado para que les informe y ya después vemos cómo regularizamos las horas que se perdieron, ¿no? Ese es uno. Y por el otro lado, podría ser que, digamos, la facultad decide hacer un acto donde tienen que estar presentes y justamente es en el mismo horario la clase. Entonces, simplemente el delegado me comunica y obviamente ya vemos cómo después se solucionamos la recuperación. Para casos muy puntuales, no se pretende o no se intenta que el delegado tenga una parte activa, ¿no? Es una parte pasiva, pero es una parte importante para la coordinación que debemos de tener entre ustedes y mi persona. Pero antes de escoger al delegado, vamos a pasar lista para que sepas quiénes son las personas con las que estás compartiendo aula, ¿no? Porque eso es importante. Tienen que saber quiénes son aquellas personas que están con ustedes. Ahora, tengo que aclarar, ¿no? Tengo que indicar de que esta lista que yo tengo
es otro, me ha sido otro, alcanzada por una de sus compañeras, la señorita Zulka, ¿no? Porque oficialmente no me ha llegado ninguna lista, ¿no? Eso como número uno. Como número dos, yo he intentado entrar al Zoom y el Zoom me sale que tengo, que no tengo carga lectiva este ciclo. Y me han explicado que eso es motivado, ¿no? O está debido al hecho de que yo soy, digamos, contratado, ¿no? Y que por lo tanto no van a, todavía no me pueden arreglar esa situación. Muy bien, entonces, la lista que yo tengo, al menos hasta el momento, los alumnos son los siguientes, ¿no? José Quinto. Presente, profesor. Ok, gracias. Nelson Noah. Presente, profesor. Ok, gracias. Edwin Pineda. Presente, profesor. Una consulta, ¿cómo se pronuncia su nombre? ¿Es Edwin? Sí, Edwin, tipo Ludwig, Beethoven, Ah, ya. Edwin, ajá. Ok, perfecto, muy amable, gracias. J. Orellana. Presente, profesor. Ok, gracias. Nicolás Sánchez. Sí, presente, profesor. Ok, gracias. Daniel Sánchez. Presente. Ok, gracias. Delia Zulca. Presente. Ok, gracias. Carlos Primo. Presente. Ok, gracias. Cristian Camilo. Cristian Camilo. Yomar Quinto. Ok, gracias. Alejandra Asparrín. Presente, profesor. Ok, gracias. Caleb Reyes. Presente. Ok, gracias. Ese es el listado que yo tengo. No sé si es que alguien esté faltando. Ok. Perfecto. Entonces, en primer lugar, sería preguntar si es que hay alguien que antes de proceder a la lección en la escuela de física acostumbra a tener delegado y subdelegado o solamente delegado, porque eso cambia de acuerdo a la escuela, así que es la primera vez que dicto en esta escuela, así que hago la pregunta antes de proceder. Últimamente delegado y subdelegado, pero depende del delegado también, si es que el delegado puede. Ah, ya, ok, ya, perfecto. Ya, ok, entonces, ¿alguien desea ser delegado? ¿Alguien voluntariamente desea aceptar ser delegado? Profesor, buenas tardes. Yo estoy encargándome de hacer algunas gestiones con respecto a este curso, pero estaría bien si hay algún compañero que también puede ser, ¿no? Un subdelegado. Oh, ya, Pineda, perfecto. por ejemplo. Perfecto. Entonces, Sí, estoy bien. sí. Ya, entonces, la señorita Delia sería la delegada y el señor Edwin, el subdelegado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, quedamos para esos fines. A la señorita Delia, al señor Edwin, les voy a mandar un correo para que, ¿cómo se llama? Para que me envíen su
sus teléfonos, así como yo les voy a enviar el mío, y vamos a estar en estas coordinaciones. Ok, entonces eso sería todo con respecto a ese tema. Ya les expliqué más o menos cuáles son ¿cómo se llama? La idea del delegado o la función que tiene que hacer. Y a continuación, este es el horario que yo tengo asignado, ¿no? En este curso, los jueves de 4 a 6 y los sábados de 2 a 5, ¿no? Hay veces, voy a ser sincero, ¿no? Yo tengo mi trabajo de lunes a viernes, ¿no? Y a veces me voy a demorar pues unos minutitos, o sea, puedo entrar 4 y 2, 4 y 3, 4 y 5, porque vengo de mi trabajo a conectarme en mi hogar. Entonces salgo del trabajo y me vengo. Y a veces, pues, no, a veces uno no, las cosas no salen como uno quiere, ¿no? A veces, mi intención siempre es llegar antes, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, por X factores, no tengo la puntualidad pareja durante todo el ciclo, ¿no? Espero la comprensión del caso. ¿Por qué? Porque yo salgo del trabajo y vengo a dictar, ¿no? A las 4. O sea, el problema se me da el día jueves a las 4, ¿no? Entonces, les hago esa aclaración por si acaso, ¿no? Digan, el profesor, a veces los jueves se demora. Si me demoro es por ese motivo. Pero nunca me voy a demorar demasiado, por decirlo así, ¿no? Y bueno, en los días que suceda, pues les pido las disculpas anticipadamente. Muy bien. Lo siguiente es el cronograma que tenemos, ¿no? Y las recuperaciones que tenemos que hacer. Este es el cronograma. Nuestras clases están desarrolladas o está propuesto este ciclo en estos 4 últimos meses, ¿no? ¿No? Técnicamente las clases empezaron el lunes 12 de septiembre y van a terminar el sábado 31 de octubre. Algunos van a dar examen y de ahí se van a ir a las fiestas o las festividades de Año Nuevo, ¿no? Lamentablemente el cronograma finaliza con esa festividad, ¿no? Después de ello tenemos el examen parcial que debe realizarse en la semana del 31 de octubre al 5 de noviembre, y el examen final que se debe realizar en la semana del 26 al 31 de diciembre, ¿no? Ese es el cronograma, esas son las fechas, ¿no? Y las fechas que yo quisiera coordinar con ustedes son las que están marcadas en verde, ¿no? El día jueves 15 hay que recuperarlo, o sea, un día como hoy. El sábado también hay que recuperarlo, ¿no? Con respecto al día jueves, básicamente los jueves son teoría y los sábados son práctica, ¿no? Esa es la estructura más o menos del curso. Entonces, recuperar esas 2 horas de ¿cómo se llama? De teoría podría hacerse los días sábados, ¿no? ¿No? Y nos quedaríamos 1 hora más, ¿no? Podríamos recuperarlo el siguiente sábado, por ejemplo, el sábado primero y el sábado 8, nos quedamos 1 hora más y se termina la recuperación, ¿no? Con eso ya estamos con eso recuperamos el día 15, ¿no? Esa es una propuesta. Esa es una propuesta que tengo, que obviamente lo pueden discutir. Con respecto al día sábado 17, que es un horario un poco más largo, donde es la clase de práctica, ese sí, lamentablemente, pues se tiene que
que decir quién, qué día lo vamos a recuperar, ¿no? Ahora, yo tengo una idea, ¿no? Que me permítame compartirlo para poder recuperarlo, ¿no? ¿Qué sucede? El día, hoy día yo voy a dejar una primera tarea, ¿no? Esa primera tarea yo la voy a explicar, y esa tarea la tienen que exponer un día de práctica, que podría ser en la clase adicional, o ya veríamos cómo la hacemos, ¿sí? Eso vendría a ser la segunda opción, ¿no? ¿No? Eso vendría a ser. Podríamos manejar el día de las exposiciones en base el día de la recuperación, podríamos hacer el trabajo de las exposiciones. Eso podríamos manejar, ¿no? Con respecto al día 24 y 31, no es cuestión de recuperación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esas son festividades, ¿no? Cae justamente el 24, vamos a tener clase en la tarde, ¿no? Y obviamente va a ser, yo sé perfectamente que vamos a dar la clase y la gente va a estar pensando en las celebraciones más tarde. Peor va a ser el día 31. ¿No? Entonces, yo podríamos tomar el examen el día jueves. El día jueves, ¿no? El día jueves 29 de diciembre tomamos el examen final. ¿No? Se toma el examen final y el día sábado 31 haríamos un taller, ¿no? El examen, tomamos el 29 el examen, o su evaluación final, y el día sábado 29, el día sábado 31 hacemos simplemente un taller. Porque no me parece, digámoslo, académicamente favorable que den el examen el último día. O sea, el 31, ¿no? Esa es mi opinión. No, obviamente, son tres situaciones las que tenemos que visualizar, ¿no? La de cuándo recuperamos el 15, cuándo recuperamos el 17, y la tercera es ver si están de acuerdo con la propuesta del examen el día 29, ¿no? El 31, pues, haríamos una clase un poco más ligera, ¿no? Algo más suave, por decirlo de cierta forma, ¿no? No sé, el señor Caleb ha levantado la mano, dígame que sí, disculpe, lo que no entiendo es por qué tendríamos clase el 31 de diciembre si ya dimos el examen final el 29. Porque técnicamente es la última día de clases, ¿no? El cronograma que tenemos, que ha establecido la facultad o la universidad, indica que la última clase es el día 31. Lo que yo haría es cambiar, ¿no? Lo que estoy haciendo es cambiando, ¿no? O sea, estoy invirtiendo, adelantar el examen, pero el 31 haríamos una clase algo más ligera, ¿no? Para que, digamos, no estén diciendo, no está haciendo clase porque ya tomó, o sea, simplemente si falta algún tema por desarrollar o hay un tema que no quedó bien claro o falta una aclaración, se haría ese día, ¿no? Algo así, como un seminario, señor Quinto. Algo, esa es la orientación que se tiene. Alguna complementación, un caso donde se abarquen otras variables, un caso más complejo, o hacer el análisis de una tabla mucho más grande, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Obviamente no considero que nos vamos a quedar las 3 horas, ¿no? Pero tenemos que cumplir con el cronograma, ¿no? Porque si yo me pongo estricto, tendríamos que dar el examen el 31, ¿no? Y no me parece que esa debería ser la idea, ¿no? Ok, gracias, señorita Zulka.
Ahora, ese es el por qué tendríamos que todas... Ok, es por eso que de todas maneras... Claro, la idea sería esa, ¿no? La idea sería cumplir con el sílabus, ¿no? Antes, ¿no? El 24 sí tendríamos que tener una clase normal. Profesor, sobre los temas, justo ese tema que está hablando ahora de recuperar clases por estas fechas o recuperar algunos temas que no podamos terminar, nosotros tenemos ahorita un problema con la matrícula porque este curso no estaba dentro de nuestros cursos programados en el Zoom y nadie se ha podido matricular todavía. Vamos a matricular a nosotros en la fecha de rectificación, que es el del 10 al 14 de octubre. Entonces recién en esa fecha podemos enviar nuestras cartas para que nos matriculen, pero hay un detalle, que solo si no tenemos ningún cruce de horario nos van a dejar matricularnos. Y ahí está el problema. Yo no tengo ese asunto, pero sí varios compañeros llevan cursos de cuarto ciclo, que es el ciclo relativo también de estadística, y no van a poder matricularse por ese cruce, por una hora de cruce, si no me equivoco. Y por eso habíamos pedido cambiar de jueves a viernes, porque jueves se cruzaría con otros cursos, entonces jueves se hace imposible. Entonces pensamos viernes pasarlo en el mismo horario, o si no, todo hacerlo el sábado, ¿no? Para poder facilitar la matrícula. A ver, voy a ver un ratito. Ya, entonces, ustedes me están diciendo de que el problema se daría el día jueves, ¿en la primera hora o en la segunda hora? O sea, ¿se cruza de 4 a 5 o se cruza de 5 a 6? ¿O hay gente que se le cruce en una hora y hay gente que se le cruce en la otra? De 4 a 5, profesor. Ya. A ver, vamos a hacerlo más democrático. ¿A alguien se le cruza de 5 a 6? Porque lo que podríamos hacer sería empezar a las 5 y terminar a las 7, si es que a nadie se le cruza, ¿no? Y la segunda opción sería empezar el sábado, empezar a las 2 y terminar, o sea, hacer todo el curso ese día, ¿no? Terminaríamos a las 9. No, perdón, a las 7. Esa sería la otra opción. Según lo que me han comentado ustedes. A mí sí me choca con, según el Zoom, de 5 a 6, con un curso que estoy llevando. Ya, entonces lo único que nos quedaría sería el día sábado. Porque si yo no puedo, el viernes sí yo no puedo en el horario que ustedes me indican. No, sí podría... Sí podría ser el sábado. El sábado sí no hay ningún inconveniente. Entonces lo modificaríamos para el día sábado. Sí, profesora, al momento nadie menciona que sábado no pueda, ¿no? Ok, yo con el sábado no tengo ningún inconveniente. Voy a ser sincero, con el sábado no tengo ningún inconveniente. Profe, sí, o sea, estamos viendo, pero también, o sea, se abría la disponibilidad de encontrar un tiempo de, como que de receso, porque hemos tenido la experiencia también de... Ah, no, sí, definitivamente tenemos que tener break, ¿no? Ajá, en el segundo ciclo tuvimos... Sí o sí. Sí. Ah, ok. Sí, porque tuvimos un algo parecido y como no tuvimos break, fue demasiado pesado. No, sí, yo reconozco. Yo he dictado, por ejemplo, yo dictaba cursos de 8
a 12 y yo hacía mi break de 20 minutos a la mitad, ¿no? O sea, porque si no, obviamente no exactamente a la mitad, ¿no? O sea, alrededor de la mitad, ¿no? Porque hay veces que uno termina antes o se demora, ¿no? Alrededor de la mitad se busca hacer un break, ¿no? Para que la clase sea un poco más llevadera, ¿no? Uh-huh. Ah, disculpe, ¿y desde qué hora comenzaría entonces? Ah, comenzaríamos a la hora que está, 2 de la tarde. Sí, sería de 2 a 7, porque está programado de 2 a 5, ¿no? Entonces, comenzaríamos a las 2 y terminaríamos a las 7. Ah, profesor, y mis compañeros no partían desde la 1, no sé si es posible, solo como sugerencia, de 1 a 6. Lo que pasa es que yo termino de dictar un curso a la 1, yo tengo un curso de 9 a 1. Pues, almuerzo y me puedo incorporar, ¿no? Por eso es que necesito un tiempo para poder almorzar, ¿no? Quizás pueda hablar con el otro grupo para ¿cómo se llama? Adelantarlo a las 8, pero no sé si aceptarán, ¿no? Porque yo reconozco, y no obviamente creo que ustedes conocen, de que la matrícula ha sido accidentada, ¿no? Por decirlo de cierta manera, ¿no? Básicamente he empezado a dictar esta semana, ¿no? O sea, tengo que recuperar clases de la semana anterior, ¿no? Y con el grupo que empezó a las 9 ya estoy jalando una hora a partir de las 8. A partir de mañana, sí, a partir de mañana estoy recuperando dos sábados, ¿no? Con otro grupo ya quedé para recuperar un domingo, ¿no? Entonces solamente me faltaría con ustedes ver el horario de recuperación, ¿no? Primero, yo no tengo ningún inconveniente con los sábados, pero de todas maneras tenemos que ver cómo vamos a recuperar. Y basándonos en el horario de los sábados, entonces la propuesta de fin de cómo haríamos con la última semana. Básicamente el examen tendría que ser de todas maneras el 31 de diciembre. No queda otro. Pero obviamente sería mucho más práctico, ¿no? Empezamos. Ustedes, por lo que yo tengo entendido, son hasta la fecha tengo 12. 12 matriculados. Si yo jalo cada grupo, ¿no? O sea, 3 grupos de 4 personas cada uno, ¿no? Entonces, y que cada grupo en el final me exponga media hora, en hora y media terminamos. Profesor, sí, porque en los demás cursos también los profesores consideran horas pedagógicas de 45 minutos. O sea, en realidad no tenemos que estar 5 horas, sino. No, definitivamente. Dos, que serían. Más el break, creo que un poquito más de 4 horas, ¿no? No hasta las 7. Bueno, eso con respecto a las horas pedagógicas no lo sé. Yo más o menos cuando tengo clases largas, sí, de todas maneras hago un break, ¿no? Como le digo, básicamente descuento unos 10 minutos por hora, más o menos mi calculado por ahí, ¿no? No, podría ser un break, empezamos en teoría. Si va a ser a las 2, empezamos 2 y cuarto, por ejemplo. Hacemos un break a la mitad e intentamos terminar un poco antes, ¿no? Esa sería la figura. Pero tienen que definirlo ustedes, ¿no? Y también ver cómo van a ser las fechas de recuperación, ¿no? Porque tenemos dos días pendientes, ¿no? Y recuperarlos en un solo día va a ser un... Podríamos hacerlo también. Podría recuperarse un día completo las 5 horas, ¿no? Eso podría hacerse, ¿no? Porque básicamente la clase de este sábado, por decirlo así, es de 3 horas, ¿no? Porque estamos cogiendo, o sea, en esta semana
¿no? Si las clases son 5 horas a la semana, ya estamos hoy día, vamos a cumplir 2 horas. El sábado vamos a tener las 3 horas y con eso completamos la semana, ¿no? Nos faltarían lo de la semana pasada y a partir de la siguiente semana ya cogeríamos solamente los sábados, ¿no? O, ¿cómo se llama? Esa podría ser una opción. La otra opción sería... en un domingo, porque un domingo tendría que ser por la cantidad de horas, hacer la clase faltante, ¿no? Podríamos hacerlo el domingo 9 o el domingo 16. Podríamos hacerlo cualquiera de esas dos fechas. Porque hay que tener presente, ya estamos en la clase de ahora, el sábado hacemos las 3 horas y esta, la segunda semana queda completa. No va a haber ningún inconveniente. La otra semana vamos a tener clase el día sábado, nuestras 5 horas. Y de ahí en adelante 5 horas. Faltaría recuperar la primera semana, ¿no? En esa primera semana tendríamos que buscar la fecha para poder recuperarlo. Y básicamente tendría que ser un domingo por la cantidad de horas que tenemos que recuperar. Podría ser a partir del domingo 9, ¿no? Podría ser el domingo 9, el domingo 16 o el 23. Tendría que ser uno de esos tres, ¿no? Uno de esos tres, ¿no? Uno de esos tres tendría que ser, ¿no? Más bien, el trámite sí, ante la facultad supongo que ya lo realiza cada uno de ustedes. No sé cómo es que van a, cuál es el trámite, ¿no? Señorita Zulca, si me puede dar más luces al respecto. Profesor, no conozco muy bien este tipo de trámite, pero me comentaron unos compañeros que se hace mediante el director de escuela. Entonces, nosotros vamos a consultar al director de escuela para que nos diga si es así, ¿no? Para que cambien el horario a sábados de 2 a 7. Sí, por mi parte yo no tengo ningún inconveniente. Si tengo que mandar una aprobación, una carta a favor del horario, usted me avisa con tiempo y no hay problema por mi parte. Está bien. Okay. Yeah. Entonces, bueno, el horario va a ser cambiado. El sábado vamos a hacer 3 horas y ya posteriormente, o sea, a partir del sábado primero, ¿no? Mañana va a ser sábado 24, este sábado es 24, a partir del sábado primero ya nos vamos a quedar las 5 horas y faltaría la fecha de recuperación. Ok, básicamente sería esa la figura. La fecha de recuperación, traten de ponerse de acuerdo, ¿no? Como ya les he dicho, podría ser el 9, el 16 o el 23, ¿no? ¿No? Cualquiera de esos tres domingos podría darse, ¿no? Pónganse de acuerdo para poder programar la recuperación respectiva, ¿sí? Eso sería... Para todo, digámoslo así, con respecto al cronograma, a la recuperación. Ahora, aprovecho la oportunidad para darle lo primero que tienen que hacer, ¿no? O lo primero que van a tener que hacer es una tarea. La tarea la van a tener que estar presentando, si mal no me equivoco, más o menos, dependiendo, ¿no? Si su clase de recuperación es el 9, el 9. Si su clase de recuperación es el 16, entonces estarían presentando la tarea el día 15. ¿En qué consiste la tarea? La tarea no es nada complicada. ¿Qué es lo que yo pretendo? ¿No? Vamos a desarrollar muchos conceptos estadísticos, ¿no?
Y estos conceptos estadísticos van a ser aplicados en ejercicios simples, ¿no? Pero lo que yo quiero al final es de que ustedes me presenten, digamos, una base de datos que seleccionen, ¿no? Esta es la dirección donde pueden encontrar. Voy a poner la página para más o menos explicarles. Si acceden a ese link, van a entrar a esta pestaña, esta página web o enlace web. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos bases de datos. Un montón de bases de datos hay acá. Obviamente, tienen que seleccionar algo que quizás les, les sea atractivo, ¿no? Por ejemplo, en esta base tenemos caracteres de Marvel, o sea, los personajes de Marvel, ¿no? Aquí estamos hablando, digamos, todo esto está en inglés, ¿no? Todo está en inglés. No, por ejemplo, acá tengo las personas más ricas en el mundo, una base de datos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que escojan una base de datos cualquiera, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Y decidan trabajar con esta base de datos. Ah, yo quiero trabajar con esta base de datos. Ah, muy bien. Perfecto. ¿No? Ustedes entran y básicamente les dice el contenido de la base de datos. O sea, ¿qué cosa es la base de datos? ¿Qué contenido? ¿Qué contiene la base de datos? ¿Para qué sirvió la base de datos? ¿Ok? Y acá me están diciendo cuáles son sus características. ¿Y qué significa cada una de estas características, no? Por ejemplo, CCA3, ¿qué me indica? Tres dígitos, el código de tres dígitos del territorio, ¿no? Y así cada uno de estos columnas tiene un significado explicado. Entonces, eso es lo que necesito que hagan en su presentación. Seleccionar una base de datos, ¿no? Seleccionar una base de datos y explicarla. El día de la... Ese va a ser su primer trabajo grupal, ¿no? Entonces seleccionas una base de datos, comprendes qué es lo que contiene, o sea, ¿no? A ver, esta base de datos, ¿qué contiene? ¿No? Y esa explicación es la que tienen que hacer el día de la exposición. Ah, esta base de datos tiene estas características, se usó para esto, y más o menos está... Acá, la explicación está acá, pero en inglés. Es algo sencillo, es un primer trabajo relativamente fácil, pero tienen que ir buscándolo, ¿no? Tienen que ver que, por el momento, como son tres grupos, entonces lo que van a tener que hacer es tres bases de datos. Me van a tener que... yo tengo que darle el visto bueno a la base de datos, ¿no? Porque tengo que revisar si las características van a cumplir con lo que yo deseo hacer. Entonces simplemente me pueden mandar el enlace, ¿no? Porque aquí está, ¿no? Este es el enlace de la base que yo voy a usar. Ah, voy a usar esta base. Yo lo chequeo. Si cumple más o menos con lo que yo pretendo hacer durante el curso, entonces simple y llanamente así tienes el visto bueno para exponer sobre la base de datos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ahora, el enlace me lo envían a través de delegado, ¿no? Grupo 1 va a usar este enlace, grupo 2 va a usar este enlace, porque en realidad es la base de datos que está ahí, y el grupo 3 va a usar esta base de datos que está en este enlace. Yo reviso y voy viendo, visto, no visto, ¿no? Alguna puede ser que no cumpla las características que deseo, y quizás simplemente hay que buscar otra. Nada más. No, el hecho de que yo no escoja una base adecuada la primera vez no va a descontarles puntos ni nada por el estilo, ¿no? O sea, no va a jugar en contra suya. Simplemente van a tener que buscar otra y nada más. Buscan otras, mandan el enlace y si está todo bien, ya va. Y se acabó. No hay nada más que hacer, ¿no?
y con esa base de datos van a ir trabajándola durante el ciclo. Vamos a ir trabajando eso, esa base de datos la vamos a ir trabajando conforme vayamos avanzando en los temas. Entonces yo le voy a decir, bueno, sobre la base de datos van a tener que aplicar lo que hemos hecho. Eso básicamente es la idea del trabajo o de los trabajos. Por eso es que se necesita escoger una base de datos adecuada. ¿No? Entonces, por eso es que yo tengo que revisarla para ver si es que cumple, ¿no? Más o menos cumple las características para ver si está bien o no. Ese vendría a ser su primer trabajo. No sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Sí, señor Reyes, dígame. Sí, si se da la casualidad de que dos equipos escojan la misma base de datos, ¿se puede repetir o no? No, eso sí no. Tienen cada uno de los grupos, son tres, ¿no? Va a tener que utilizar una base diferente, ¿no? En esta dirección que les he dado hay cientos de bases de datos. O sea, sí hay posibilidad para escoger otra base. O sea, no hay problema en ese sentido, ¿no? Simplemente se ponen de acuerdo o por orden de llegada a ver si el grupo 1 escogió la A y el grupo B escogió la A, la base de datos A, ambos, y al que primero mandó el mensaje, pues ese tiene su prioridad y el otro va a tener que buscar otra, ¿no? Algo simple y sencillo, no hay que complicarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bastantes bases de datos acá, así que no va a ser complicado buscar otra y ¿cómo se llama? y cambiarla, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, señor, Quinto, dígame. No, me pueden enviar el enlace por la delegada, ¿no? ¿Por qué? Porque la delegada me tiene que enviar cómo están conformados los grupos. Ustedes tienen que... La delegada tiene que hacer un... Va a tener que hacer un grupo de WhatsApp, donde básicamente van a tener que estar todos ustedes, un solo grupo, ¿no? Y adicionalmente yo siempre recomiendo que en cada grupo hay un encargado de grupo, ¿no? Para que la interacción entre el delegado y los encargados de grupo sea mucho más fácil, mucho más sencillo. Entonces, el encargado de grupo le manda a la delegada, este es mi dirección, mi enlace de página web, me la pasa a mí, yo le doy el visto bueno. Entonces, ya con eso comienzan a trabajar, ¿no? Y así con los otros dos grupos, ¿no? Porque hasta el momento son tres. Entonces, ya comienzan a trabajar y la exposición, si las fechas no están bien, ya vendría a ser el sábado. Si el domingo es la recuperación, el domingo 9. Si no, vendría a ser el sábado 15. En cualquiera de las dos fechas, va a depender de cuando elijan la fecha de recuperación. La fecha va a guiarse de acuerdo a esto. Sí, dígame. Para poder escoger mejor la base de datos, ¿nos uh-huh. va a decir qué tipo de trabajo vamos a realizar? Vamos a desarrollar, o sea, lo que vamos a hacer es sobre la base de datos, vamos a ir, conforme vayamos avanzando en la teoría, yo les voy a decir, bueno, quiero que me hagan, que seleccionen una columna y le hagan el análisis que hemos hecho, ¿no? O sea, básicamente es así. Avanzamos, por ejemplo, desviación estándar, ¿ya? Entonces, hacemos desviación estándar, hacemos el ejercicio en Excel y yo le digo, ya muy bien, para la siguiente clase o la siguiente tarea consiste en que evalúen una columna y que le apliquen la desviación estándar y me digan y que me expliquen los resultados hallados, ¿no? ¿Qué es lo que hallaron? ¿Se les pareció fácil? ¿Les pareció difícil? ¿Qué encontraron de raro? ¿El valor? ¿Qué interpretación le pueden dar? ¿No? Básicamente esa es la... Es así como vamos a ir avanzando. Esa es la idea de tener una base, una,
una base de datos. O, por ejemplo, hacemos visualización, ¿no? Entonces, muy bien, a una columna en su base de datos le van a mostrarlo en este tipo de gráfico. O a una columna en su base de datos, ustedes van a hacer una tabla de frecuencias agrupadas y le van a sacar las principales características, ¿no? Entonces, mediante ¿cómo se llama? La aplicación directa sobre su propia base, entonces van a ir aplicando el ejercicio o la teoría, ¿no? Van a ir interiorizándola. Esa es la finalidad de la base de datos. Esa es la forma que ustedes van a practicar, ¿no? Con una base directa, no creada, no inventada, ¿no? Una base de datos real, ¿no? Sacada de este repositorio de bases de datos, ¿no? Son datos reales, ahí van a poder ver cómo, qué es lo que me representa cada una de estas columnas o las características de una columna, qué me quieren decir, ¿no? Porque generalmente cuando hacemos ejemplos teóricos van a ser ejemplos mucho más sencillos, vamos a tener 10 registros, 20 registros. Aquí es muy probable que tengas bases con 10.000 registros y hay otras bases que puedas tener 200, 300, pero son reales, son obtenidos de una situación real, ¿no? No, en los ejercicios generalmente que se desarrollan son datos con valores pequeños, ¿no? Para entender el ejemplo, ¿no? O que inclusive podrías desarrollarlo de forma manual y no tendrías ningún inconveniente, ¿no? Pero cuando la base tiene muchos registros, ya necesitas aplicar las fórmulas con mucho cuidado, porque la fórmula es la misma, no va a cambiar así la base de datos tenga 10 registros o tenga 1000 o 10.000. La fórmula es la misma. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Si estoy seleccionando adecuadamente los datos. Básicamente esa es la gran diferencia, y eso es simplemente prestar atención o ser meticuloso o algún adjetivo parecido. Eso es lo que cambia nada más. Entonces, mi intención es que en esta base de datos ustedes se apliquen o escalen los ejercicios, ¿no? Los ejercicios vamos a tener pocos registros. Generalmente los ejercicios no van a tener más de 30 registros. Acá va a pasar largamente los cientos de registros. Entonces, la fórmula que han visto con pocos registros la van a poder escalar a una situación real. Y lo que van a hacer es ir practicando, ¿no? Viendo cómo hallarlo. Entonces, va a servirles de práctica a ustedes, ¿no? Y al momento de presentarlo, es obvio que, ¿cómo se llama?, que lo han hecho, ¿no? Y al hacerlo, eso significa de que han estado practicando, entendiendo el concepto y tratando de comprender qué es lo que quiere, cuál es el tema teórico que hemos desarrollado, ¿no? Esa es la intencionalidad. No sé si ha quedado claro la finalidad del uso de las bases. Profesor, estoy viendo, hay una base de datos que dice el top 100 de las personas más ricas del mundo. No sé si es muy poca cantidad de registros, ¿no? 100 personas. habría que analizarlo, ¿no? Porque yo más me fijo en las características que tiene la base, ¿no? Porque ya 100 es mucho más de lo que vamos a practicar, ¿no? ¿No? Si tuviese menos, ya sería un poco inconveniente, ¿no? Pero si estamos hablando de 100 para arriba, ¿no? Porque hay algunas bases que tienen pocos registros, pero bastantes columnas, ¿no? Y hay otras que tienen pocas columnas y bastantes filas. Es cuestión de buscar un término medio, ¿no? No se vayan tampoco a buscar bases de datos con 10.000 registros, ¿no? Porque no tendría que ser la idea, ¿no? Mucho ya tampoco, ¿no? Ya es cuestión de ir observándolo, viéndola,
¿no? Que si les, si les parece o no les parece, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy entrando a la base de datos de ¿cómo se llama? De trabajos, ¿no? De un trabajo específicamente de un área, ¿no? Y si se dan cuenta, acá tengo 12 columnas. Es una, digamos, cantidad de columnas aceptable. No, no, no está mal. Mamá dijo que sí. Entonces, este... Ya, la captó. Entonces, básicamente, puedo escoger esta, podría escoger otra. Por ejemplo, acá yo estoy viendo el número, vendría a ser este, el número de registro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. No, por ejemplo, tengo año de trabajo, nivel de experiencia, tipo de empleo, título del trabajo, o sea, específicamente que le han dicho. No, si mal no me equivoco, son 607 registros. Aceptable, ¿no? Esta podría ser una, ¿no? Porque lo interesante es aquí encontrar algo que les guste, ¿no? Digamos, este, el ciclo pasado un grupo escogió acerca de películas, ¿no? Acerca de películas, una base de películas, ¿no? Donde esta base de películas tenía este, votación, ¿no? O sea, el score que había sacado cada una de las películas. Interesante, ¿no? O sea, aquí básicamente podemos este, ver este, algunos casos, quizás buscan algo que les interese, digamos, puedes encontrar salarios, puedes encontrar este, digamos, una base de edades, ¿no? Es cuestión de buscar más o menos qué tener, o el tipo de educación, ¿no? O ranking de universidades, podrían, no, no sé si habrá, ¿no? Obviamente es, acá hay una infinidad de datos, no sé si es que ese, esa información habrá o estará de una manera adecuada para lo que quieren, se les quiere ver, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos precios de casas. Pero, por ejemplo, acá sí hay un montón, ¿no? Acá estamos hablando de 97 columnas, ¿no? Y son bastantes. Entonces, por eso les digo, ¿no? O sea, pueden, por eso es que me gusta revisar la base para ver si es que está adecuado o no. Y si hay alguna recomendación, ¿no? Ahora digo, ah, no, en esto bájate tal base, ¿no? Porque en algunas vienen varias opciones, ¿no? Pero si la base les parece atractiva, yo la reviso y no hay ningún inconveniente. Les doy el visto bueno si es que cumple con los requisitos que yo deseo para el desarrollo de los temas en la clase, ¿no? Básicamente es eso. Sí, esa base de datos se mantiene, o sea, esa base de datos que selecciones va a servirte para desarrollar la... varias de esas tareas, ¿no? Varias de las tareas te van a permitir este, desarrollarlas. Esa es la intención, esa es la finalidad. Coges eso y en base a eso practicas. Vas interiorizando el contenido de la base. De cualquiera de las que escoja. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna duda, con confianza? Hay nada más que preguntar, ¿no? Si es que no hay nada más que preguntar con respecto a ese tema, les tengo que mostrar.
Y esto lo hago por cuestión de transparencia. Yo no tengo la opción de grabar. No me aparece. ¿No? Y no me aparece por la misma razón que en el Zoom no aparece que no tengo carga lectiva. A pesar de que ya me encuentro dictando. No, dicen que es un tema que lo tienen que conversar con cómputo. Ya hice la solicitud al Departamento de Estadística, que es al cual pertenezco. Ya le informé, ¿no? Y bueno, supongo que eso seguirá un trámite, ¿no? Espero que lo solucionen relativamente rápido, porque el ciclo pasado, por ejemplo, que tuve la suerte de dictar también, nunca tuve la opción de grabación durante todo el ciclo, ¿no? Así que espero que este ciclo sí lo solucione, ¿no? Les comunico para que sepan, ¿no? Para que estén al tanto. No es que uno no desee, sino simplemente no estoy limitado en ese aspecto. Bueno, eso básicamente serían los primeros apuntes. Lo otro adicional es que el desarrollo del curso lo vamos a utilizar, dos herramientas, ¿no? La primera, Excel, ¿no? Excel va a ser nuestra principal herramienta de trabajo. Sí, señor Pineda, dígame. Sí, profesor, disculpe, con respecto a la grabación de las clases. Sí, yo no tengo acceso a la, o sea, no me aparece en el Meet la opción de grabación. No, no, ya comuniqué el lunes. El lunes hice la comunicación y me dicen que eso lo tienen que, ¿cómo se llama? Que coordinar con el centro cómputo. Esa es la respuesta que obtuve, ¿no? Ya ese trámite ya escapa de mis manos, ¿no? Pero sí comunico porque el hecho de que tienen que tener conocimiento, ¿no? De la situación. Ahora, no sé si es que esta situación les habrá pasado en otros cursos o con otros profesores, ¿no? En el curso que dicté el día de ayer me dijeron que sí, que ya había que... Claro, hay docentes contratados como yo que tampoco les aparece la opción de grabación. O sea, parece que es por cuestión de condición. Profesor, sí, hemos tenido algunos cursos el ciclo pasado como álgebra lineal en donde nunca se pudo grabar la clase con la cuenta del profesor. Entonces sí hay que insistir a la facultad para que permita usar una cuenta de la universidad. Ya, ¿y ese trámite lo hacía, o sea, lo hacía el profesor o lo hacía el delegado o lo hacía la combinación de ambos? Solo lo hacían los profesores, pero de todas maneras puedo incluir en las comunicaciones con el director de escuela, porque está respondiendo los correos, que habiliten, ¿no? La cuenta de la propia universidad para que se pueda grabar la clase. Sí, porque ya les he mostrado que no puedo, y obviamente la habilitación ya no escapa de mis manos, ¿no? Y obviamente yo también voy a reiterar al departamento, ¿no? Del cual dependo para indicarle cuál es la situación. Pero de todas maneras, es mejor dejar constancia y indicarles, ¿no? Cuál es la situación real, ¿no? Para que no estemos, digamos, sorprendido, ¿no? Esa es la situación, no se puede grabar. Quizás hoy día la clase de hoy día pues es bastante, digámoslo así, simple, ¿no? Simplemente es una introducción, pero hay que tener en cuenta ello. Gracias por la sugerencia. De todas maneras, voy a volver a repetir, y sí me parece una buena idea que lo incluya en la comunicación para que el director de escuela esté al tanto, más que todo ello.
Bueno, como estaba diciendo, básicamente nuestra herramienta va a ser Excel. ¿Por qué va a ser Excel? Porque Excel me va a permitir compenetrarme mejor con los conceptos matemáticos que hay detrás de cada concepto estadístico, ¿no? Me va a permitir entender mejor qué es lo que hay detrás, y con ello voy a tener más facilidad para comprender el significado de cada uno de los elementos de estadística, ¿no? Y la segunda herramienta que vamos a usar es el lenguaje R. El lenguaje R es un lenguaje básicamente estadístico, ¿no? Si yo quisiera hacer un sistema de ventas, el lenguaje R sería el último lenguaje que escogería para desarrollar un sistema de ventas. Pero si ese sistema de ventas, que obviamente tiene las ventas de todo el año y tiene el detalle de cada venta, yo decido hacerle un análisis estadístico, utilizaría el R. Para ese caso, sí, el R sería mi primera opción. ¿Ok? Entonces es básicamente un lenguaje muy especializado para el desarrollo de cuestiones estadísticas. Entonces, la idea es desarrollar el tema. Sí, señor Sánchez, dígame. Sí, profesor, disculpe. ¿Para qué dijo que no utilizaría el lenguaje R? Para hacer un sistema de ventas. O sea, por ejemplo, usted va a cualquier, ahora, digamos, usted va a una tienda y los códigos los escanean y sale el nombre del código, usted pone la cantidad y el precio. Eso vendría a ser un sistema de ventas. Yo, el R, a pesar de que es un lenguaje de programación, sería mi última opción para hacer un sistema de ese tipo. O sea, un sistema de ventas no sería mi primera opción. El R, podría desarrollarlo en Java, podría desarrollarlo en otros lenguajes, ¿no? Pero la última opción sería R. Pero sí me serviría para hacer un análisis, por ejemplo, para proyectar las ventas, para sacar el promedio de compras, ¿no? O encontrar qué mes se vende más. Para esa cosa de clase de detalles estadísticos sí lo usaría. Me serviría mucho, ¿no? Y tendría mucha más maniobrabilidad, ¿no? Podría agruparlo los datos podría agruparlo de diferentes maneras y podría obtener diferentes resultados de acuerdo al tipo de agrupamiento que haga. Entonces, para eso sí me sirve. Entonces, básicamente, a pesar de que se le dice que es un lenguaje de programación, está orientado básicamente a desarrollar todo el tema estadístico, ¿no? Su fuerza está en ello, ¿no? Entonces, esa es la segunda herramienta que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, la idea del curso es ver la parte teórica, desarrollar todos los ejercicios, todos los ejemplos en Excel, ¿no? Y después, en algún momento determinado, vamos a utilizar R para visualizar todos los temas desarrollados en la teoría y en Excel, cómo se manejan en el R, ¿no? Esa es la finalidad. No es nada complicado, pero la diferencia radica en que si yo uso Excel primero, yo voy a comprender qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que significa cada resultado. El R me arroja resultados. O sea, el proceso lo hace internamente y me bota los resultados. En Excel nosotros vamos a hacer el proceso y vamos a obtener el resultado. De esa forma uno va a interiorizar mejor el concepto, ¿no? Y el R vendría a ser como la automatización de lo que estamos haciendo en Excel, si es que lo queremos ver desde ese punto de vista. No sé si ha quedado un poco más claro. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces,
Eso sería todo con respecto a la presentación, con respecto a los lenguajes que vamos a usar. Y lo que quisiera saber es si alguien ya tiene algunos conocimientos de estadística o algo, o no lo tienen, ¿no? Quisiera escuchar de cada uno para tener una idea de cómo enfocar el curso. Ya, ok. Ya, gracias, señor Reyes. Ya. Ok, señor Quinto. Ok, señor Sánchez. Ok, señor Zulca. Señor Pineda, entonces usted debe haber visto algo de tablas de frecuencia. ¿O no sí, se acuerda? Sí. Sí. Sí, sí, me acuerdo de las tablas. Claro, ok. Señor Julco, usted también debe haber visto algo de tablas de frecuencia. Ok, señor Camilo. Señor Sánchez, usted ha visto distribución de Poisson, pero no ha visto Bueno, la distribución de Poisson ya estamos hablando de, ya no de, de tablas de frecuencia, sino un poco más allá. ¿Pero ha visto, ha logrado ver tablas de frecuencia? O sea, eso sí, pero no sé si, es que, pero sí. Pero no, tampoco es o que no conozco, está muy seguro. No, o sea, si ahorita me tomo mal, no voy a recordar bien. Ah, ya no, perfecto. O sea, lo único que quiero saber es más o menos que cuál es la idea o el concepto que tienen ahora, ¿no? Para tener un concepto claro. Señorita Zulca, usted básicamente debe haber visto algo de tablas de frecuencia también, entonces. Sí, profesor, un poco, pero me estaba llamando la atención más la estadística que nos puede ayudar a predecir alguna situación o algún aspecto. Eso es lo que estaba pensando con este tema del R. Bueno, lo que sucede, o sea... Sí, señor Quinto, también es cierto. O sea, a veces uno ve un concepto, pero no lo asocia con un nombre determinado. Porque también es, o sea, lo que sucede, por ejemplo, ¿no? Puerco, marrano, chancho, cochino y cerdo definen a un mismo animal de diferente manera, pero el animal sigue siendo el mismo. Muchos autores ponen un nombre a algo, ¿no? Porque les gusta más, porque les parece más atractivo, y dejan otros nombres que son sinónimos de lado. Y quizás uno de esos nombres sinónimos lo utilice otro autor, pero no pone o no hace referencia al que usó el primero, ¿no? Y tenemos el mismo concepto con diferentes nombres, ¿no? Entonces ahí es donde uno se empieza a confundir y uno se empieza a preguntar, ¿es lo mismo o es otra cosa? Y eso pasa no solamente en estadística, ¿no? Pasa en muchas materias, ¿no? Eso es algo que se debería de intentar corregir. Yo al menos, cuando yo defino, pongo las posibles similitudes que hay, ¿no? También puedes encontrar este nombre o este nombre, ese nombre, ¿no? Y eso siempre está en constante crecimiento, ¿no? ¿No? Porque quizás aparezca un nombre adicional o un sinónimo adicional y lo que hago es ponerlo ahí. También me sirve a mí de referencia para no tratar de olvidarme, ¿no? A qué es lo que se están refiriendo, ¿no? Porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? Ahora, con referencia a lo de la predicción, eso ya vendría a ser algo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque las predicciones
primero base, o sea, primero están basadas en tener una base de datos adecuada. A esta base de datos, por ejemplo, la base de población que hemos visto, ¿no? La que estábamos viendo en como dataset. Muy bien, esta base de población tiene ciertas características, ¿no? Y si observaron bien, había por cada país un crecimiento, columnas donde indicaban la variación de la población. O sea, tenía población en el 2015, tenía, por decir años, porque la verdad es que no me acuerdo a qué años hacía referencia, tenía población de un país en el 2015, población de ese país en el 2016, población de ese país en el 2017. Muy bien, perfecto. Ya. En ese caso, yo sí puedo, yo puedo hacer una proyección de cuánto supongo yo que va a tener de población en el 2018 ese país, basándome en esos tres datos, ¿no? Y eso sí se puede hacer con R. Es una proyección fácil, ¿no? Relativamente simple, ¿no? Eso es una especie de predicción. Yo quiero predecir cuánta población va a tener tal país el siguiente año, en base a cómo ha ido creciendo la población anteriormente. Eso es un tipo de predicción. El otro tipo de predicción es el siguiente. Imagínense ustedes que tienen acceso a la base de un proveedor de telefonía, ¿no? Y entonces tienes, tienes datos. Cliente, cliente 1, 2, 3, 4. Monto que paga y días de retraso con respecto a la fecha de pago, ¿no? Entonces ustedes comienzan a darse cuenta de que la fecha, el retraso puede ser cero o puede ser un día, dos días, tres días, cuatro días. Muy bien. Entonces, qué es lo que van a hacer con esa? Quiero filtro o selecciono todos aquellos registros que tienen dos días de retraso. Por dar un ejemplo, dos días de retraso. Y lo que comienzo a hacer es, muy bien, estos tienen dos días de retraso. ¿Y qué características tienen esos clientes? Entonces, a cada uno de esos clientes, yo busco esas características en una base de clientes. Ahí voy a tener número de hijos, edad, sueldo, etc. Y de acuerdo a lo que yo he filtrado, de dos días de retraso, tengo clientes. Y de esos clientes, busco sus características. Y hago por decirlo así, ¿no? Hago una descripción de las características principales, las que todos tienen en común. Y después busco en el resto de clientes, no los que se asocian a dos días de retraso, sino en el resto de clientes, quienes tienen características parecidas o quienes cumplen con esos mismos requisitos o esas mismas características que aquellas clientes que se retrasan dos días. Y yo voy a decir, allá, estos clientes posiblemente se puedan atrasar dos días porque tienen las mismas condiciones o las mismas características de aquellos que comúnmente pagan con dos días de retraso. Esa es la otra forma de predecir. Y esa forma de predecir es mucho más compleja. Y sí es cierto, esa forma de predicción sí se puede obtener por R, pero es un trabajo mucho más complejo que el que hacer simplemente tablas estadísticas o el primer tipo de proyección, ¿no? O sea, tengo los años y quiero saber el siguiente año cuánta población va a ser. Son dos formas de ver la proyección. Y ambas son válidas. Ambas se pueden hacer por R. Pero la segunda tiene un trabajo mucho más complejo que el primero. Sobre el primero está centrado el curso. En este curso, en este módulo de estadística, sí podemos llegar a sacar ese tipo de proyección. Pero el segundo tipo de proyección, ese sí no. No sé si eso aclara un poco el panorama
y sobre todo define los dos tipos de proyecciones que uno puede, hacer teniendo un conjunto de datos. Si tienen alguna duda, no hay problema. Se puede aclarar el tema. Muy bien, entonces, esas son las dos herramientas que vamos a utilizar, ¿no? Ahora, adicionalmente, para la parte de probabilidad, también nos sirve el R, de una forma bien, bien simple, ¿no? El R ya tiene incorporadas las tablas de cada de las distribuciones de probabilidades, ¿no? Entonces, no es necesario utilizar, digamos, la tabla manual, de cierta manera, ¿no? El R es, te entrega el resultado directamente, ¿no? Pero básicamente, esa es su su aplicación, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante aprender estadística, ¿no? Porque básicamente estadística es transversal a cualquier disciplina que hagan, ¿no? La estadística se utiliza al momento de que hagan su tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener que conseguir datos. Esos datos los van a tener que tabular, de cierta manera, ¿no? Los van a tener que ordenar, los van a tener que presentar, van a tener que ordenarlos, van a tener que hacer gráficos, que sería la visualización de los datos. Y no solamente ustedes, ¿no? Sino todos aquellos de diferentes carreras, ¿no? Medicina, administración, economía, todos van a tener que utilizar la estadística para poder armar su tesis o los cuadros de su tesis, ¿no? Independientemente de la disciplina que hagan. Por eso es importante desde ese punto de vista que sepan cómo se van manejando las herramientas dentro de la propia estadística, ¿no? Bueno. No sé si es que alguien tiene alguna duda sobre algo en particular o algo de lo que se haya conversado, ¿no? Sobre el horario, sobre el cronograma, sobre cualquier tema de lo que hemos evaluado o de lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Cómo se llama? Sí, dígame, señor Pineda. Sí, profesor. El software, el lenguaje R, ¿nosotros debemos aprenderlo o lo vamos a aprender así con usted? No, lo van a aprender conmigo. Ah, está bien. Lo van a aprender conmigo. También, todo va a ser conmigo en la siguiente clase. Ah. No, una parte, sí, en la siguiente clase vamos a instalar. En la siguiente clase lo vamos a instalar, sí. En la siguiente clase lo vamos a instalar. Pero también vamos a hacer, primero vamos a hacer teoría y después vamos a hacer instalación, porque ya hay que ir comenzando a avanzar ese tema. ¿Ya? No, señorita Zulka, si usted quiere estudiar mecánica cuántica, yo le recomiendo Python. Yo le recomendaría Python más que R. Python sería más adecuado para estudiar ese tema. Sobre todo porque Python está más, el lenguaje Python está más orientado a investigación científica, ¿no? Y el tema de mecánica cuántica se orientaría mejor para ese lado. ¿Alguna duda o consulta? Bien, entonces, señorita Delia, no se olvide de, bueno, cuando ya tengan armados los grupos,
me lo envía, cuando tengan los temas me lo envían para poderles darle el visto bueno, puede ser en conjunto o separado, yo le voy a enviar tanto a usted como a señor Edwin un correo para que me entreguen los, sus datos que necesito, ¿no? Nuestro primer acuerdo es que este día sábado 24 vamos a hacer nuestra clase normal de ¿cómo se llama? De 3 horas, con eso completamos la semana. Y a partir del siguiente sábado vamos a hacer 5 horas, o sea, a partir del sábado primero, ya haríamos 5 horas el día sábado. Quedaría pendiente, el segundo acuerdo sería que vamos a tomar el examen final el día 20, bueno, en este caso sería el 31 igual, ahí ya no habría ningún cambio. Ya, y faltaría que me indiquen cuándo va a ser la fecha posible de recuperación, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Vayan revisando qué base les parece más atractiva. Si tienen dudas o alguna consulta muy particular sobre este tema, ya lo veríamos el día sábado con mayor tranquilidad, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. El día sábado vamos a hacer una primera parte de teoría y después vamos a instalar el lenguaje R, ¿ya? Para que ya lo tengan instalado, ¿ya? Eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Si no hay ninguna pregunta adicional, nos quedaríamos acá y ya nos estaríamos viendo el día sábado, Dios mediante. Ok, gracias, profesor. No, al contrario, gracias a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo el día sábado. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ok, profesor.